De manera unánime, los magistrados de la Corte Plena tomaron el acuerdo de nombrar a Emilia Navas como fiscala general interina de manera indefinida, hasta que se realice el concurso para la elección del jerarca del Ministerio Público. Pero además, con 11 votos a favor, los magistrados de la Corte Plena eligieron a Mayra Campos Zúñiga como la fiscal subrogante interina, también de manera indefinida, mientras se realiza el concurso del jerarca. Que en el momento en que se tenga fiscal general de la República, hasta ese momento llegará el nombramiento de la fiscala subrogante interina. Ya sea que se nombre a doña Emilia Navas como fiscala general de la República o que sea otro, pero porque doña Emilia en realidad es en este caso la titular como subrogante. La fiscala subrogante Mayra Campos fue juramentada este lunes. Campos dijo que se pone a disposición de la fiscala general para lo que ella requiera. Por el momento ya tiene una tarea encomendada, la cual es darle seguimiento a la carrera fiscal. Yo agradezco a la Corte el nombramiento y la confianza. Al igual que doña Emilia, voy a trabajar con transparencia e integridad, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, en las suplencias que se establezcan por ley, específicamente en las inhibitorias o ausencia de la fiscal general. Me voy a enfocar en los temas que la fiscal general me delegue. Los dos puestos elegidos este lunes son de manera interina hasta que la Corte elija en propiedad al fiscal o fiscala general. En el caso de doña Mayra, era la que tenía el currículum de mayor experiencia, los antecedentes de mayor experiencia, también con especialidades y doctorado en universidades costarricenses, de manera que yo creo que tanto ella como los otros dos candidatos eran de excelentes antecedentes. Jorge Chavarría, quien era el fiscal general, reactivó su jubilación el 1 de diciembre pasado, tras permanecer suspendido de su cargo desde el 13 de octubre.